Casados con Jacqueline Mesa y está en Mesa Redonda. Jacqueline, cuéntanos, ¿cómo están estos precios de los útiles escolares? Muy buenos días, directo, en directo, como lo has indicado, a pocas semanas ya de la vuelta a clases en todos los colegios a nivel nacional, los padres ya comenzaron a llegar con las extensas listas escolares. Pueden ser listas de una hoja, dos hojas, tres hojas, y es por eso justamente que hemos llegado hasta la Galería Damnificados en Mesa Redonda, en el Cercado de Lima, para conocer esta gran variedad de útiles escolares y también el amplio stock con esta gama de productos acordes a todos los bolsillos. Y justamente vamos a ir al puesto y 14 para conversar con Stephanie, que ya está dejando todo listo, que ya tiene las listas ya pendientes para poder armarlas. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a RPP. ¿Qué contiene una lista escolar básica, nivel inicial y nivel primario? Hola, ¿qué tal? Buenos días. La diferencia entre las dos listas es que el inicial piden menos cuadernos y en lo que es primaria y secundaria los cuadernos son a cantidad. Entonces en inicial trabajan más lo que es manualidades, microporosos, témpera, plastilina, crayolas, cerámicas, o sea, todos esos tipos, ¿no? Y en caso lo que es secundaria, sus cuadernos, sus lapiceros, colores, su folder, lo básico. Ahora, tú nos comentabas también estas extensas listas que también pueden llegar a costar desde cuánto, lo más básico hasta lo más caro. Dependemos bastante de los colegios estatales, que son los nacionales, a los particulares, ¿no? Sabemos que el nacional es lo básico, piden, o sea, es unidad. A cambio de los particulares, como es el avance, o sea, se ve que en particular se avanza más, ellos piden más cantidad. De lo que pide uno en nacional, en un particular lo piden dos o tres veces más. Entonces ahí vemos una diferencia de precios, ¿no? Y también las calidades. Hablamos de una calidad económica, una calidad mejor o intermedia. Es dependiendo el bolsillo del papito. ¿En qué gastan más los padres? Porque entendemos que hay calidad de cuadernos, pero no hay exactamente en la lista que te piden la marca del cuaderno. Claro, eso ya es depende del papá. El papá, usted le muestra las calidades de los 5 o 6 tipos de cuadernos que vendemos y el papá escoge su disponibilidad de cada producto, ¿no? Sucesivamente puede ser los cuadernos, los lapiceros, los colores, etcétera. ¿Cuántos cuadernos se suelen pedir, por ejemplo, en una lista escolar para primaria? Para primaria piden de 10 cuadernos a 12 cuadernos, es lo básico. Para inicial, hay colegios que te piden solo uno, como hay colegios que no te piden cuadernos y como que hay colegios que sí te piden 5 a 6 cuadernos que trabajan más. Por ejemplo, hace un momento estábamos viendo una lista escolar que ya estabas armando, ¿no? Ahí especificaban, por ejemplo, el tema de los materiales para arte y aparte también para el tema de aseo. ¿Cómo es que, digamos, va esta selección y, digamos, los padres te dicen, todo esto me vas a armar o te seleccionan algunos, algunos no? Digamos, bueno, hay papitos que vienen y dicen, no, yo para mi niño quiero en una mejor calidad, y lo que es para el colegio, porque eso se distribuye, quiero en una marca más económica, pero como que hay papitos que dicen, no, yo quiero la mejor marca para todos, porque el colegio nos pide así, entonces, eso se basa, depende del colegio, a veces indica, no, trabajamos con esa marca, ¿por qué? Porque tienes más cosas, o porque tienes más colores más nítidos, no, o porque en esta marca está tal producto, o encontramos en esa marca un producto y en la otra marca no. Entonces, es por eso que ya está totalmente prohibido poner marcas en las listas escolares. Uh-huh. Acá vemos que algunos han tachado incluso, ¿no? Lo que no vas a poner en la lista. Jacqueline. Claro, hay papitos, digamos, que ya tienen anteriormente, entonces anulan eso de ahí, o menos cantidad, o digamos cuando piden un lápiz, no, mejor dame una cajita, porque durante el año piden, entonces estar comprando uno por uno le sale más caro al papito, ¿no? Claro, entonces Jacqueline. Ven esa opción, y nosotros para eso estamos, para ayudarle. Sí, a ver, sí, te escucho. Jacqueline, una pregunta, la vendedora nos habla sobre las calidades, y hay algo que llama la atención, y qué consejo se le puede dar a los padres de familia para tener en cuenta a la hora de elegir, porque a veces, por ejemplo, hay plumones que terminan chorreándose todo, te pintan la mano, te pintan todo lo que hay dentro de la mochila. ¿Cómo me doy cuenta de la calidad, sobre todo de los artículos de arte? Una consulta que me hace mi conductora es, ¿cómo nos damos cuenta de la calidad de los productos? Porque ella nos contaba que, por ejemplo, hay plumones que tú los abres y a veces todo el líquido se chorrea. Entonces, ¿cómo un padre se puede dar cuenta de eso? A ver, basamos bastante en lo que es el importado y el nacional, ¿no? O sea, las marcas, cada marca viene de diferentes lugares. Entonces, para eso, nosotros estamos encargados en mostrarle, mire, esta marca es una marca importada, tiene estas complicaciones cuando usted tapa, o cuando está en el sol, o cuando está mucho, o cuando no lo tapas un correcto tapado. Entonces, papá tiene la opción a escoger, ¿no? Ah, y entonces, si uno muestra el producto al cliente, le pones unos 3, 4, 5 productos y le explicas, entonces el papá se siente súper tranquilo porque le estás explicando cuál es la calidad de cada producto. Hay veces
por vender rápido, por querer hacer, le meto lo más económico, entonces ya no hay esa confianza para mí, para que el papito venga el siguiente año y me diga, no, ¿sabes qué? Yo quiero acá mi lista, porque tú me despachaste como tiene que ser y todos los productos son buenos. Entonces, todo eso depende de la vendedora y del papito, o sea, ambos tienen que entrar en una conversación, explicarle cada producto, explicarle cada cosa y saber más que todo que, digamos, nosotros trabajamos con productos que tienen que ser legales y se entrega una boleta o una factura dependiendo del cliente, pero para eso se explica. Bien, entonces ya las recomendaciones están dadas, pero también hay que hacer hincapié que esto solamente es la lista de útiles escolares fuera de los libros y los que piden, ¿no?, de cada marca. ¿No venden acá lo que son libros? No, nosotros solo nos basamos a lo que es útiles escolares, lo básico, lo que es para cartuchera y colegio. Ahora, en caso de lo que es útil y deseos, tampoco lo trabajamos nosotros. Y lo que son libros, que ya cada colegio, dependiendo por cada editorial o depende de cada colegio, ¿no? No, eso no trabajamos nosotros. ¿Y la lista más cara que has armado hasta el momento? Bueno, he sido una lista de un pre-kinder de 2 años, que fue 730, que le pedían, bueno, cantidad. Y el señor me dijo, eso me piden una sola vez al año. Yo ya no vuelvo a entregar nada más al colegio, es un solo gasto que yo hago con él. Y le pedían bastante, ¿no? El señor dijo, no, yo puedo comprar porque yo ya tengo mi segunda hijita. Y he visto en el primer hijo que sí ha habido resultados, porque le mandaba los trabajos, le mandaba las hojas, los repuestos de cada color, de cada presidio. Entonces el señor sí estaba a gusto en comprarle la cantidad que pedían en la lista. 700 soles. Bien, entonces nosotros estamos en ese punto. Vamos a seguir recorriendo porque ya los padres han empezado a llegar también con estas extensas listas escolares. Directo, en directo, RPP Noticias. Justamente en el despacho de Jacqueline Mesa, que al menos en Mesa Redondas, hay quienes invierten hasta 730 soles para un alumno de pre-kinder. Imagínense ustedes, pero ¿cuál es la situación en Chiclayo? ¿Cómo es la compra de útiles escolares ahí? Vamos a preguntarle a Rosa María Loro, que se encuentra lista para contarnos. Rosa María. ¿Qué tal, Sara? Buenos días, directo en directo. Así es, en efecto, ya ha iniciado esta campaña de compra y venta de útiles escolares y además este pues es un, en esta época del año, es un tema que genera cierta preocupación también entre los padres de familia, sobre todo por el tema, entre muchos otros, de los precios. Es por ello que RPP se ha trasladado hasta las galerías cercanas al mercado modelo de Chiclayo. Específicamente nos encontramos en la zona de las calles Manuel Pardo y Juan Cuglievan para conocer un poco en cuánto oscilan los precios de los diversos productos. A esta hora saludamos a Grecia, quien es una de las comerciantes precisamente de útiles escolares. Grecia, ¿qué tal para RPP Noticias? Por favor, indíquenos cómo van las ventas de los útiles en esta época del año. Hola, buenos días, señorita. Bueno, por ahora estamos lo que es empezando, como usted misma puede observar, la gente llega, consulta precios, dice mayormente por docena cuadernos, que es lo que mayormente están llevando, para asegurar ahorita sus cuadros, su lista de sus niños, ¿no? Mayormente la gente lleva lo que es cuadernos, lapiceros, pero lo que es en venta sí ha bajado en un porcentaje un poquito regular a diferencia de años anteriores, ¿no? Y Grecia, por ejemplo, los padres de familia vemos que están trayendo algunos ya sus listas. ¿En cuánto oscila el precio por lista? Dependiendo también de las instituciones educativas que son nacionales y particulares. Claro, así es. Por decir lo que es una lista de particular jardín de 3 a 5 años, la más cómoda sale alrededor de 350, 320, tomando en cuenta que no siempre llevan todo lo que les pide la profesora. O sea, en algunas listas varían lo que es la mitad de cada producto. En una lista de primaria y secundaria ya varía lo que es 200, 220, dependiendo de lo que los padres nomás llevan lo que es lo básico, cuaderno, lapicero, lo que va en su mochila, ¿no? Corrector, saldador, papelote, plumones, que es lo básico para sus clases, ¿no? Entonces, indican que las listas de inicial son las que tendrían el mayor costo. Así es, señorita. Inicial te piden bastante lo que es para manualidades, ojitos, lentejuelas, lo que es para manualidades, ¿no? Que mayormente eso no lo usan los niños, sino las profesoras, las docentes que hacen esas manualidades. Pero igual esas listas pues salen un poquito más caras con esos materiales de manualidades. Y veíamos incluso que en algunas listas escolares se les incluye útiles de aseo. También ustedes, aparte de los cuadernos, plumones, colores, también venden los útiles de aseo. Así es, también contamos con lo que es la línea de jabón líquido, alcohol en gel, alcohol normal, no de 96 grados, y lo que es la lejía y detergente y ambientador, que es lo que toda lista obligado tiene que llevar. Ok, muy
Muchísimas gracias, Sara, las declaraciones de una de las comerciantes. Y nosotros hemos sido testigos de que los padres de familia, los papitos, ya están llegando por este sector donde se comercializan los útiles escolares para cotizar las listas. Pero ya lo ha señalado Grecia, no todos están llevando todos los productos que contiene la lista, sino lo básico, como por ejemplo cuadernos, lapiceros y lo que va a utilizar en este caso el escolar. Información desde la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque, directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Rosa María Loro, por esta información. Y hay que recordar, amigos, que ustedes tienen la opción de entrar a la página web del INDECOPI y se van a Checa tu Cole, y ahí pueden visualizar con claridad qué cosa sí se puede y qué cosa no se puede pedir dentro de las listas de útiles escolares. Miren que estamos escuchando que, por ejemplo, útiles de aseo también son parte de la lista, y de acuerdo al INDECOPI eso no es correcto. Claro, está en manos de cada padre de familia si decide comprarlos o no finalmente, pero legalmente los colegios no deben pedir útiles de aseo. Tampoco deben pedir marcas específicas de algún útil escolar. Eso también es importante tener en cuenta. Y finalmente, recuerden que no es obligatorio que todos los útiles se entreguen el primer día, pero sí durante los primeros 30 días de clases para que puedan estar abastecidos los alumnos. Son